Las monedas de oro. Hay una antigua casa del centro de la ciudad que se dice está encantada y cuenta que en ella hace mucho tiempo vivía una familia acomodada que tenía una hija pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche, mientras la niña dormía, escuchó unos ruidos en el pasillo. Abrió lentamente la puerta de su cuarto para mirar el pasillo que comunicaba los cuartos, enormemente largo y oscuro, lleno de cuadros y enlosado. Al final del pasillo, la niña vio lo que parecía un niño de su edad levantando una de las losetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo. La niña no podía creerlo, lo que vio relucir en la mano del muchacho al pasar por la tenue luz que entraba por la ventana eran monedas de oro. Cuando el niño se fue, ella salió y se dirigió hacia ahí. Entonces apareció una de las criadas con una vela enorme, que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido. Decidieron que no dirían nada a nadie. Todas las noches se acercarían con la ayuda de la luz de la vela y levantarían la loseta y sacarían las monedas hasta acabarlas. Todas las noches, la niña se metía en el hueco bajo la loseta e iba dando monedas a la criada, quien las iba guardando en un enorme saco. Las noches pasaban y aquel tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche que pasaba la vela iba consumiéndose más y más, pero las monedas seguían saliendo a pares y no querían dejar ninguna. Una noche, en medio de su labor, la vela comenzó a parpadear haciendo amagos de apagarse. La criada le dijo a la niña que saliera del hueco, que ya tenían el dinero de sobra. La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo, pero en el último momento una moneda cayó del saco al hueco y en un acto de avaricia y sin pensárselo siquiera, la muchacha se metió de nuevo en el hueco. La criada intentó agarrarla, pero no pudo, mientras le gritaba que por favor saliera de ahí y dejara la moneda. Pero en medio de ese griterío, la vela terminó de apagarse. En el momento justo en que el último rayo de luz salió de la vela, la loseta se cerró ante los ojos de la criada, dejando a la niña adentro. La criada decidió no decir nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida, y el tema se fue olvidando con el tiempo, pero aún adentro de esa casa se siguen oyendo los gritos de auxilio de la niña que repite noche tras noche en el pasillo. ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Incluso la policía ha acudido multitud de veces ante la llamada de los vecinos que oyen voces pidiendo ayuda. Pero al llegar al viejo caserón, lo único que encuentran es una vela vieja y consumida, puesta justo en el centro de una loseta. La calle de Don Juan Manuel. Hay cosas viejas que nunca envejecen, porque siempre conservan no sabemos qué de sencillo y original. Esto sucede con la leyenda de Juan Manuel. Todos la saben, más o menos adulterada. Todos la refieren. Y acerca de ella se han escrito dramas, poesías y artículos literarios. Y sin embargo, cada vez que la cantan nuestros poetas o que la relatan nuestros escritores, el pueblo la recuerda con curiosidad y con deleite. No se nos culpe, pues, que escribamos un capítulo más sobre un asunto tan conocido. Pero lo repetimos, hay sucesos antiguos que siempre son nuevos y que agradan al público tanto como al buen tomador el vino añejo. Atendamos primero a la historia, para después escuchar a la leyenda. En la comitiva que trajo a Nueva España el excelentísimo señor virrey, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, vino un caballero español muy principal, natural de Burgos, llamado Juan Manuel de Solórzano, el cual poseía cuantiosos bienes y fue de muchos respetado. Cuando años después empuñó las riendas del gobierno virreinal, López Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereyta. En 1636, don Juan Manuel casó con doña Mariana de Laguna, hija de un acaudalado minero de Zacatecas, y ambos esposos pasaron a vivir en una casa que estaba muy próxima a la de su excelencia el virrey.
La vecindad de habitaciones aumentó, como era muy natural, la amistad entre don Juan y el de Cadereyta, al grado de que éste se pasaba gran parte del día en la morada de su amigo, no sin murmuraciones y hablillas de los que eran enemigos del marqués o de los que envidiaban al primero. Las malas pasiones llegaron al colmo cuando el virrey encargó a su privado de la administración de los ramos de la Real Hacienda y, por consiguiente, de la intervención de las flotas que venían de la península. Hasta entonces, la audiencia había tomado gran parte en la administración de esos ramos, y esto, unido a los chismes de los pequeños, dieron origen a repetidas quejas y representaciones a odiosas semblanzas que pintaban al de Cadereyta con negros colores, y aún a amenazas de un levantamiento popular, pero los resortes que el virrey puso en movimiento debieron ser muy poderosos, puesto que inutilizaron los efectos de las cuantiosas sumas de dinero que envió a Madrid la audiencia, y consiguieron que Felipe IV aprobase la conducta del virrey y confirmase a don Juan Manuel en el goce de sus nuevas concesiones. Así las cosas. Cierto día arribó a Veracruz un navío en el que llegó, entre otras muchas personas, una española llamada doña Ana Porcel de Velasco, viuda de un oficial de marina, muy hermosa y de noble alcurnia, la cual, obligada por una serie de sucesos desgraciados, había resuelto trasladarse a México para implorar la protección del virrey, que en tiempos más felices para ella la había distinguido en la corte y aún le había dedicado algunos obsequios amorosos. El marqués, luego que supo la llegada de la de Velasco, demostró a su privado el gusto que tendría de que se hospedara en una habitación digna de ella, y don Juan Manuel, que se desvivía en complacer a su excelencia, no solo puso a disposición de doña Ana su casa, sino que con gran liberalidad costeó el viaje que hizo esta de Veracruz a México. Pasó el tiempo y la sublevación de Cataluña proporcionó a las autoridades de México un medio de vengarse del virrey, marqués de Cadereyta, y de su privado, don Juan Manuel, al grado que al último se le tenía ya preso en 1640 por orden del alcalde del crimen, doctor Francisco Vélez de Pereira. Sereno y tranquilo sufría su prisión don Juan Manuel cuando supo que el doctor Francisco Vélez de Pereira no era solamente un alcalde del crimen, sino un alcalde criminal, pues visitaba a su esposa doña Mariana de Laguna con demasiada frecuencia y con fines nada honestos. En la misma cárcel estaba con don Juan Manuel un caballero que poseía grandes riquezas, llamado don Prudencio Armendia, quien por su rectitud en el desempeño de diversos cargos en Orizaba, rectitud que no convenía a los que lucraban con el poder, había sido llevado preso a México. De él se había valido don Juan Manuel para arreglar el viaje de doña Ana de Velasco, y él le proporcionó el modo de salir de la prisión para cerciorarse de la conducta de su esposa. Don Juan Manuel dejó la cárcel diversas noches, y en una de tantas, ciego de ira, al encontrar a la adúltera casi en los brazos del Vélez de Pereira, lo mató. Los resultados fueron funestos, la audiencia no quería hacer público los detalles del crimen, y el virrey, que se ignora si fue todavía el marqués de Cadereyta o su sucesor, hizo esfuerzos poderosos por salvar a don Juan Manuel. Pero cuando ya se esperaba el triunfo, amaneció colgado de la horca un día del mes de octubre del año del Señor de 1641. Los oidores, que fueron los que ordenaron aquella sombría ejecución, la atribuyeron a los ángeles. Pero aquí termina la historia y empieza la leyenda. Hace muchos años, cuenta la tradición, que vivía en esta calle un hombre muy rico, cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba don Juan Manuel y se hallaba casado con una mujer tan virtuosa como bella, pero aquel hombre, en medio de sus riquezas y al lado de una esposa que poseía prendas tan raras,
no se sentía feliz a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba, y para hallar algún consuelo resolvió consagrarse a las prácticas religiosas. Pero tanto que no conforme con asistir casi todo el día a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar fraile a San Francisco. Con este objeto, envió por un sobrino que residía en España para que administrara sus negocios. Llegó a poco el pariente y pronto también concibió a don Juan Manuel celos terribles. Tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía que lo estaba deshonrando. El diablo acudió solícito y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matara al primero que encontrara. Así lo hizo don Juan Manuel, y al día siguiente, cuando creyendo estar vengado, se encontraba satisfecho, el demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente, pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el postigo del zaguán, se recargaba en el muro y, envuelto en su ancha capa, esperaba tranquilo a la víctima. Entonces no había alumbrado, y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche se oían lejanos pasos, cada vez más perceptibles. Después aparecía el bulto de un transeúnte, a quien, acercándose don Juan, le preguntaba: —Perdone, Usarce, ¿qué horas son? —Son las 11. —¡Dichoso Usarce, que sabe la hora en que muere! Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino mudo, impasible, volvía a abrir el postigo, atravesaba de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas, en dicha calle, recogía la ronda un cadáver y nadie podía explicarse el misterio de aquellos crímenes tan espantosos como frecuentes. En uno de tantos días, muy temprano, condujo la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel, y este contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Don Juan, al verlo, trató de disimular, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser, y pálido, tembloroso, arrepentido, fue al convento de San Francisco. Entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies y abrazándose a sus rodillas, le confesó uno a uno todos sus pecados, todos sus crímenes engendrados por los celos y ordenados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su alma. El reverendo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido, don Juan le mandó por penitencia que durante 3 noches consecutivas fuera a las 11 en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas. Intentó cumplir don Juan, pero no había aún recorrido las cuentas todas de su rosario la primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido: —Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel. Quedóse mudo, se repuso enseguida, fue a su casa y, sin cerrar un minuto los ojos, esperó al alba para ir a comunicar al confesor lo que había escuchado. —Vuelva esta misma noche —le dijo el religioso—, considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su ánima, y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando siente espanto. Humilde, sumiso y obediente, don Juan Manuel estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar cuando vio un cortejo de fantasmas que, con cirios encendidos, conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó a otro día en el convento de San Francisco.
¡Padre!, le dijo. ¡Por Dios! ¡Por su santa y bendita madre! ¡Antes de morirme, concédame la absolución! El religioso se hallaba conmovido y juzgando que hasta sería falta de caridad el retardar más el perdón, le absolvió al fin, exigiéndole por última vez que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba. ¿Qué fue del penitente?, lo dice de la leyenda. ¿Qué pasó ahí? Nadie lo sabe y solo agrega la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver, y que este cadáver era del muy rico señor, don Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo desde entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Amén.